Buenas tardes. Bienvenidos todos a esta cuarta conferencia de nuestro seminario 2019 de Arqueología y Etnohistoria de Mesoamérica. Pues el día de hoy contamos con un conferenciante a quien conocemos ya hace algunos años, en contacto siempre con el proyecto Valle de Toluca, que encabeza la doctora Yoko Sugiura, y ya sea en conferencias, en seminarios, a veces visitando a la doctora, muchas veces visitando a la doctora cuando realiza su trabajo, pues ahí nos hemos podido encontrar y conocer un poco. Pues me da mucho gusto por ello presentar al doctor Gustavo Jaimes Vences. Él es doctor en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se graduó con la tesis Prácticas rutinarias y transgresoras de los usuarios de cerámica en Santa Cruz Atizapán durante el clásico tardío y el epiclásico, que era una parte de lo que de ese gran proyecto que encabeza la doctora Yoko. Además, Gustavo ha participado desde 2008 en el proyecto arqueológico Valle de Toluca. Sus líneas de investigación son vida cotidiana de los pueblos del Valle de Toluca y análisis arqueométrico de materiales cerámicos. Entre sus publicaciones están la edición del libro Acercamiento a un sitio lacustre, métodos, técnicas e interpretaciones de un mundo prehispánico en la cuenca del Alto Lerma, y ha sido coautor de los capítulos y artículos siguientes: Breve historia de los asentamientos prehispánicos en el actual municipio de Toluca, Un acercamiento al proceso de manufactura cerámica a través de la radiología convencional y digital, La vida cotidiana a partir de las ofrendas depósito en dos sitios del Valle de Toluca, Santa Cruz Atizapán y San Mateo Atenco, y la obsidiana como un bien de intercambio entre el Valle de Toluca y sus regiones circunvecinas durante el clásico. Bueno, pues sin mayor preámbulo, damos paso a la conferencia que el día de hoy nos ofrece, titulada Arqueología de la Muerte, Prácticas Funerarias en la Época Prehispánica. Y gracias nuevamente. Gracias, Ray. Buenas tardes a todos. Agradezco mucho su presencia. Sí, también agradezco la invitación al doctor Raimundo Martínez por invitarme a formar parte de una vez, un año más, a este seminario de Arqueología y Etnohistoria de Mesoamérica. En esta ocasión les voy a platicar respecto a las prácticas funerarias y un poco un acercamiento general a cómo la arqueología puede acercarse a este mundo ritual que tiene que ver con las prácticas funerarias. Primero quiero partir una definición general de qué es la arqueología para tratar de ir de lo general a lo particular. Pues bien, la arqueología a grandes rasgos es una ciencia que se encarga de estudiar el hombre en el pasado a partir de sus restos materiales. Esta es la gran definición que engloba todo lo que hacemos como arqueólogos, ¿no? Dentro de esta gran definición obviamente está la cultura material, que puede ser desde un grano de poner hasta una gran pirámide. Eso puede ser la cultura material. Y es todo lo que usamos o a través de los cuales nos podemos acercar a la comprensión y la reconstrucción del pasado de los pueblos que nos antecedieron. De esta gran definición de la arqueología podemos hacer una subdivisión hacia la parte de la muerte para ser más precisos y tratar de ir acotando el objeto de estudio de la presente charla. En este caso, la arqueología de la muerte tiene que ver con la presencia de restos óseos humanos. Eso es indispensable para que podamos hablar de una arqueología de la muerte o de las prácticas funerarias, porque en los contextos arqueológicos también se recuperan restos óseos de animales, pero esos entrarían dentro de otra categoría. En nuestro caso, la práctica funeraria tendría que ver con restos óseos humanos. Y pues como parte de estos restos óseos humanos, verlos en su contexto, en relación con qué piezas, qué objetos están asociados como parte de los ajuares funerarios y también qué funciones están cumpliendo tanto el sujeto que fue enterrado como las piezas que fueron enterradas con él. A grandes rasgos son cosas que se tienen que ver desde la arqueología
de las prácticas funerarias. Tenemos algunas imágenes de impresionantes y claro, el evento de la muerte es una práctica cultural que tiene miles de años. De hecho, desde los neandertales se han reconocido estas primeras como contextos donde desde los cuales podemos observar que ya hay una intencionalidad por enterrar a las personas, por ver este lugar de depósito de los muertos y separarnos de los vivos. Entonces, es una práctica antiquísima que tiene millones de años. Entonces, bueno, miles de años más bien, no millones, pero que forma parte de nuestra cotidianeidad, ¿no? Aquí les puse un esquema de más o menos qué temáticas se pueden abordar desde la arqueología de la muerte. Son grandes temas que en realidad están interrelacionados y la comprensión de cada uno de ellos va abonando a la interpretación de un pasado en torno a las personas que efectuaron estas prácticas. Hay que entender que los ritos funerarios, obviamente como en la actualidad, dependen de las sociedades vivas. El muerto está y ya no decide, o pocas veces puede decidir respecto a cómo lo quieren enterrar, o si es que lo quieren enterrar, o cuál va a ser su destino final. Pero en realidad somos los vivos los que perpetuamos la práctica, los que reconocemos y los que hacemos esa práctica. Entonces, desde la arqueología podemos adentrarnos a diferentes esferas que forman parte de la cotidianidad de este mundo de los vivos, dentro de las cuales podemos adentrarnos a la cosmovisión, tratar de entender qué es lo que pensabas respecto a dónde llegaban los muertos después del deceso. Por ejemplo, en el mundo nahua, dependiendo del tipo de muerte, si era por ahogamiento ibas al Tlalocan, o si era una muerte natural ibas al Mictlán, o si era un guerrero iba a acompañar al sol. No tenía esta idea de la cosmovisión respecto a tu lugar de final de destino. En cuanto a la identidad, obviamente que nosotros nos podemos adentrar en una identidad fisiológica, decir quién era la persona que está enterrada ahí. Podemos averiguar su sexo, su edad, también de qué murió, también podemos averiguar de dónde venía a partir de análisis de sofisticados de arqueometría que permiten entender más o menos trazar el lugar de origen de estas personas. También podemos definir el estatus, porque no va a ser el mismo ajuar funerario que va a llevar una persona, digamos, de un estatus bajo o un estatus común, a un rey o a un sacerdote o a alguien que haya ocupado un cargo diferente. Entonces, también a partir de los restos materiales que están en las ofrendas podemos inferir ese tipo de estatus. Otra de las cosas que se puede observar a partir del análisis de los restos óseos son las actividades en la vida diaria. Es decir, en nuestros huesos se pueden quedar marcas de nuestras actividades. Si, por ejemplo, yo supongo que han escuchado del codo de tenista, que es por tanto ejercer ese movimiento, se crea una protuberancia en el codo. Así, en nuestras actividades diarias, en los huesos queda una impronta de qué es lo que estábamos haciendo. Entonces, a partir de los restos óseos se puede acercar a estas actividades cotidianas. Como les hablaba del ajuar funerario, es decir, qué cosa se enterró con esa persona. Y eso puede estar interrelacionado con el estatus, con la identidad también. O sea, son diferentes esferas que siempre van a estar interrelacionadas. Las formas de preparar el cuerpo también dependían de la temporalidad y obviamente del lugar donde se está haciendo. Es decir, por ejemplo, en la época prehispánica, para el posclásico se practicaba mucho más la cremación de los cuerpos, mientras que para periodos más tempranos como el preclásico, ahí no había cremación y había una otra manera de prepararlos. Casi normalmente estaban por lo regular extendidos, de forma extendida. Y para el clásico, por ejemplo, la gran mayoría son de forma flexionada. Es decir, se depositaban usando una especie de mortaja
que los comprimía como si estuvieran en cuclillas más o menos. Entonces la forma de preparar obviamente cambiaba a través del tiempo. Y también esta forma de preparar también va a depender de la identidad de la persona. Si es un rey, pues va a tener todos los honores para que se prepare el cuerpo. A que si es una persona del pueblo, no va a ser lo mismo. En nuestro caso, desde la arqueología también podemos adentrarnos a entender la creación de las urnas. También no es un fenómeno que se ha venido repitiendo también desde la época prehispánica de depositar restos óseos sean en ollas o en cazuelas o en cajetes, como un contenedor para proteger de cierta manera o significar otro momento. Veremos más adelante que esto de las urnas está, en nuestro caso, está relacionado con los entierros infantes de niños recién nacidos o a término, más o menos. Y obviamente que también con estos entierros podemos ver, inferir las coordenadas espaciotemporales, para que así podamos discriminar de cómo se enterraban en un lugar y de otro. Es decir, no es lo mismo, actualmente tal vez sí sea la misma manera en la que se entierran en Toluca que en Metepec o en Calimaya, pero en la época prehispánica variaban, dependiendo de cada grupo étnico tenía sus propias tradiciones. Entonces, todo este conjunto que está interrelacionado puede ser muy complejo para poder abordarlo desde una perspectiva única. Entonces, para acercarnos a cada uno de estos aspectos, el arqueólogo se vale del trabajo interdisciplinario en colaboración con otros especialistas, sobre todo antropólogos físicos, que son quienes nos ayudan con el análisis de los restos óseos. También tenemos contacto con físicos, digamos, que nos permiten o nos ayudan a entender análisis de paleodieta, o también tenemos contacto con ellos mismos de físico para poder ver probable procedencia. Obviamente también participan genetistas. Es un trabajo interdisciplinario que siempre brinda un buen apoyo y permite armar este rompecabezas que son las prácticas funerarias. Pues, como dice el cartel, había prometido hablar de las prácticas funerarias en la época prehispánica, pero hacerlo así es muy amplio, es un tema que podría llevarme todo el día, porque como les digo, cada región, cada pueblo tiene sus propias particularidades. Entonces decidí modificarlo un poco y enfocarlo a dos de los sitios que hemos trabajado en el proyecto de la doctora Yoko Sugiura, donde hay una mayor cantidad de información generada a este respecto. Uno es Santa Cruz Atizapán y el otro es San Mateo Atenco. Y la temporalidad también nos vamos a circunscribir a dos momentos específicos, que es el clásico tardío, más o menos hace 1500 años, y hasta el epiclásico, que es más o menos como hace 1000 años. Entonces vamos a estar en un rango temporal entre las poblaciones que estaban, digamos, contemporáneas con la ciudad de Teotihuacán, y después cuando cae Teotihuacán, más o menos con las poblaciones cercanas a Teotenango, más o menos en ese rango temporal. Pues les voy a hablar de dónde está San Mateo Atenco y Santa Cruz Atizapán. Los dos están en el Valle de Toluca, en la cuenca del Alto Lerma. El primero, el sitio de Santa Cruz Atizapán, de hecho está en donde nace, donde están los manantiales que dan origen al río Lerma, en la ciénaga de Chignahuapan, mientras que San Mateo Atenco está en la ciénaga de Chimaliapan, que está un poco más al norte. Como les decía, nos vamos a estar moviendo en un rango temporal entre más o menos el año 450, 500 después de Cristo hasta el año 900, 1000 después de Cristo. Les digo, más o menos entre hace 1500 y 1000 años respecto al presente. Aquí tenemos algunas de las evidencias que se recuperaron en el sitio de Santa Cruz Atizapán.
Este sitio, obviamente, están los entierros. También hay arquitectura pública, es decir, son las estructuras centrales que probablemente tenían alguna función pública, no sabemos si administrativa, pero sí pública. También se recuperaron algunos restos de casas, de unidades habitacionales, obviamente que cerámica asociada a la parte cotidiana, las ollas, las cazuelas, partes rituales, un tlaloc, una figurilla de un tlaloc, es decir, obviamente todo esto formaba parte de la cotidianidad de estas poblaciones. El sitio de Santa Cruz es un, dentro de la categoría del Valle de Toluca y de los que se han intervenido, para este periodo es el sitio más importante de la zona sur de la cuenca del Alto Lerma. Era un sitio rector que probablemente controlaba o redistribuía recursos que venían de Tierra Caliente por el Valle de Joquisingo o bien por la parte de Tenango, más o menos por esa. Y de ahí la extensión más o menos tiene como la parte central donde están la mayoría de las estructuras, tiene como un kilómetro más o menos de extensión. Y lo que el área de sostenimiento o estos otros aspectos, otros sectores que dieron forma e identidad al sitio, es más o menos un contorno de otros 2 kilómetros, 3 kilómetros cuadrados más o menos de extensión. Sitio de San Mateo Atenco está muy cerca, bueno, actualmente está muy cerca de la unidad deportiva de San Mateo Atenco, yo creo que igual y pueden. En el paraje se llama el Espíritu Santo, es el barrio de San Pedro, me parece, o cerca del barrio de San Pedro, pero el paraje se llama Espíritu Santo. Ahí también se ha trabajado, la doctora Yoko trabajó primero con una serie de sondeos en el año de 1979, lo mismo que en Santa Cruz Atizapán, y después en 2009 regresamos a San Mateo Atenco y ya se excavaron más de 20 sondeos estratigráficos de manera intensiva. Y ahí se recuperaron también gran cantidad de restos óseos, además de vasijas cerámicas y obsidiana. Este sitio de San Mateo Atenco tenía probablemente, bueno, cumplía probablemente una función un poco de segundo orden. Santa Cruz Atizapán era este centro rector de la zona sur y San Mateo Atenco probablemente tenía un pueblo, bueno, un carácter secundario. Es decir, no era tan administrativo probablemente de esa zona centro del Valle de Toluca, pero probablemente era muy importante respecto a la ruta que comunicaba entre el centro del Valle de Toluca, de Santa Cruz a Azcapotzaltenango más o menos, hacia la Cuenca de México, pasando por Dorantes, por donde ahorita está la carretera la Marquesa. Por ahí más o menos estaba la comunicación directa entre la Cuenca de México y el Valle de Toluca. Entonces, de estos dos sitios son de los que vamos a estar hablando a lo largo de la charla, de los restos óseos que se recuperaron en estos espacios. Como les comentaba, a partir del análisis de esta evidencia, de esta cultura material, podemos acercarnos a inferir ciertos aspectos de la vida de las personas cuando obviamente formaban parte de la sociedad y también de cuando ya eran, ya se incorporaron al contexto arqueológico como entierros, como parte de las prácticas funerarias. Estos estudios de los restos óseos los podemos separar en dos grandes niveles. Podemos acercarnos a información de forma general para comprender cosas de poblaciones, comparando Santa Cruz Atizapán con San Mateo Atenco, más o menos así. Y también una segunda perspectiva sería de manera particular, haciendo la inferencia de cada uno de los entierros y tratando de reconstruir su historia de vida de ese entierro. La información básica que se tiene que registrar en los dos aspectos, en los dos, es el sexo, la edad, la posición del entierro, la orientación, así como su ajuar. Es la información básica que se tiene que agregar.
de la información general, por ejemplo, lo que se obtuvo de los sitios de San Mateo Atenco y Santa Cruz Atizapán. Aquí tenemos una pirámide poblacional, donde la parte de abajo están los niños y en la parte de arriba están los ancianos. Es de 0 a 4 años y la última categoría es de 50 a 54 años. Vemos obviamente que hay una concentración mucho mayor de infantes en Santa Cruz Atizapán, que es la línea verde a la derecha, está mucho mayor. Es decir, que en Santa Cruz Atizapán se recuperó gran cantidad de infantes. Mientras que en San Mateo Atenco, por ejemplo, no tenemos representados individuos entre los 5 y los 19 años, en tanto que en Santa Cruz Atizapán sí. Entonces, bueno, aunque esta es una información obviamente que se genera a partir de los restos que se recuperaron, nos permiten adentrarnos a identificar ciertas tendencias respecto a la población que habitaba en un lugar o en otro. También en la información general que se obtiene desde una perspectiva de análisis poblacional son estos como especies de árboles donde se esquematiza los tipos de todos los entierros que se recuperaron en el sitio. Estos son de San Mateo Atenco y se caracterizan según sus tipos y a su vez así de primario, secundario, si es directo o indirecto, y así va cada una, se va seccionando en cada una de las categorías o los atributos. Esto nos permite así a ojo de un primer golpe poder más o menos comprender cómo se estaban caracterizando las prácticas funerarias de algún sitio en específico. Con esa información de los entierros y el sexo podemos hacer también estas gráficas donde tenemos cruzamos la información que se obtiene a partir de la temporalidad, del sexo y de la posición en la que se enterró el sujeto. Así, por ejemplo, tenemos que de los entierros masculinos el que predomina es el decúbito lateral izquierdo, es decir, el que está en cuclillas recostado hacia la izquierda, ese es el que predomina, mientras que en los femeninos, tanto en el clásico como en el epiclásico, predomina el que estén también flexionados, hechos como bolita, pero hacia la derecha. Es decir, parece que sí hay una distinción entre hacia dónde tienen que enterrarse los entierros masculinos y los femeninos. Parece que sí hay una discriminación entre esta, al menos de lo que se observó en Santa Cruz Atizapán. Los que son menos representativos son los de cúbito ventral, que son los, digamos, los entierros extendidos. Y estos son interesantes, que veremos más adelante, porque tienen una connotación una connotación atípica en la zona del Alto Lerma para este periodo que estamos estudiando, que es clásico, tardío y epiclásico. Ahora vamos a continuar con el análisis particular y primero vamos a iniciar con las huellas de actividad física, es decir, tratamos de en algunos de los entierros se va a presentar la información relacionada con qué actividades hacían durante su vida estas personas que se enterraron en Santa Cruz Atizapán. Se hizo la inferencia de que hay restos de una mujer, bueno, en los restos recuperados de un entierro femenino se identificaron ciertos desgastes muy característicos en los dedos en el dedo del pie, que tiene que ver con una postura de cómo está la señora, así como sentada sobre sus piernas. Esa postura que se repite durante mucho tiempo provocó un desgaste en las carillas de las falanges. Y aquí esta es una imagen de un estudio etnográfico que hizo la doctora Yoko Sugiura en los años 90, donde todavía se pudo ver cómo las personas tejían petate. Y hay una clara diferenciación entre la mujer que teje petate de cómo se sienta y el señor también está tejiendo petate, pero está sentado en una especie de banquito.
y el sentarse a repetir mucho esta postura también hizo que tuviera un desgaste en la cabeza del fémur, muy característico, una especie como de pulimento. Entonces, a partir del análisis de los restos óseos, también podemos acercarnos a cuál era la actividad más repetitiva de estas personas. Y esto está claramente marcado por información, les digo, etnográfica, que se recabó en los años, en los años 90. Es decir, la gente que vivía en Santa Cruz Atizapán seguía trabajando el tule de formas muy parecidas desde la época prehispánica hasta la actualidad, casi la actualidad. Otro de los entierros que se reconocieron, donde se identificaron estas entesopatías o estas huellas de actividad, es de una persona masculina, donde se le pudo observar en las vértebras cómo hay un aplastamiento y un desgaste que fue producido porque obviamente cargaba con mecapal mucha de la mercancía. También se le, en la clavícula hay un desgaste muy característico, se le formaron ciertas como protuberancias que también son producto de este esfuerzo. Lo mismo que hay desgastes en la rótula y muy característico en la tibia. Es decir, toda esta información que se hizo nos permite identificar a esta persona, decir, no nada más es el entierro 5, sino es decir, es un hombre que probablemente durante su vida fue comerciante o caminaba a las grandes distancias o era un cargador. O sea, ya estamos singularizando, particularizando la historia de vida de estos sujetos, ¿no? Lo mismo con los anteriores, que podríamos decir que eran artesanos que probablemente trabajaban con el tule. Pero eso no, esta es la información que podemos obtener a partir de, digamos, de su actividad cotidiana en la vida diaria. Pero también tenemos algunas otras cosas, como les mostré en el esquema primero, de diferentes temáticas o esferas que podemos identificar a partir de las prácticas funerarias. Una de ellas es el estatus, les platiqué del estatus. Entonces, en San Mateo Atenco les voy a mostrar este ejemplo. Es el entierro recuperado ahí en el Espíritu Santo, un poco del trabajo de excavación, de cómo primero identificamos la extensión de la fosa, luego vamos recuperando poco a poco las evidencias, porque esto nos permite, o sea, no nada más sacamos los objetos por sacarlos. Eso tiene que quedar claro. Tenemos que siempre identificar la posición en la que se encuentran para poder reconstruir la trayectoria o la historia de estos objetos y la historia de estos sujetos. La información biocultural de esta persona, de esta mujer, más o menos tenía entre 30 y 34 años y estaba en decúbito dorsal extendido. Esta es una recreación de más o menos como estaba. Tiene orientación hacia el norte. Y parte del ajuar funerario de aquí están obviamente fragmentado por el paso del tiempo. Más o menos esta mujer fue enterrada hace 1500 años aproximadamente. Y parte de los objetos ya estaban fragmentados y algunos otros se recuperaron de forma íntegra. Y reconstruimos aquí un poco más o menos la posición en la que estaban los objetos, porque probablemente tenía obviamente una carga simbólica. Y tenemos la presencia de los objetos. Desde esta perspectiva que he trabajado, es no solamente entender la estrella del entierro es la persona, ¿no? Pero también tenemos objetos asociados. Y lo que yo he hecho más desde la arqueología es tratar de reconstruir la historia de estos objetos también, para entender comportamientos relacionados con ellos. Así, por ejemplo, hice un análisis biográfico de cada uno de ellos para tratar de entender su vida también. Que formalmente este cajete o este vaso es igual a este,
pero tiene un desgaste diferencial, y eso tiene que ver por un proceso, digamos, posdeposición, un proceso en el cual se enterró después una pieza y otra. Es decir, este desgaste es producto probablemente por los procesos de descomposición del cuerpo que hizo que se desgastara, pero se desgasta de forma diferencial, entonces tiene que ver con la posición en la cual estaba la pieza. En estos otros más chiquitos, los cajetes que están al frente, se alcanzan a ver aquí un poquito, hay una especie como de mancha de carbón. Probablemente aquí se quemó como parte de la esencia, tal vez copal o algo así, durante la ceremonia de preparación del difunto. Probablemente algunas de estas contenían, de estas ollitas, probablemente contenían restos de flores o algo así. O sea, estamos como reconstruyendo la historia de este entierro. También es de estatus porque también se le ha hecho la prueba a los huesos de esta mujer mediante una técnica que se llama fluorescencia de rayos X, que permite identificar o acercarse a la dieta que tuvo la persona los últimos 3 meses de su vida. Entonces, en el análisis que se hizo de estos elementos químicos, se pudo identificar que esta mujer los últimos 3 meses de su vida había tenido una dieta diferente a la del resto de la población de San Mateo Atenco y de Santa Cruz Atizapán. Es decir, tenía acceso diferencial a cierto tipo de comida. No era la comida tan tradicional o tan normal como la de todos los demás. Entonces, la suma de la ofrenda muy numerosa, más la suma de la posición en la que fue enterrada, más la suma de la dieta, nos permite ir reconstruyendo esta historia y ubicarla en el papel de la sociedad. Muy cerca de este se encontró otros entierros, un par de entierros que parecen ser que por la información tafonómica por la información de cómo estaba compuesta el tipo de tierra entre uno y otro, es que pudimos identificar que se enterraron muy cercanos fueron enterrados casi simultáneamente o muy cercanos a uno de otro, porque los dedos de la persona de arriba estaban mezclados con la tierra de la persona de abajo, pero cada uno presentaba su propia ofrenda, cada uno tenía sus propias piezas. Y por ejemplo, estos dos vasos nos recuerdan mucho a la ofrenda anterior, la primera, pero ya están mucho más desgastados. Digo, probablemente había una reutilización. Hay otro entierro que se ha estudiado mucho en Santa Cruz Atizapán, porque es como la, digamos, la estrella de los entierros, porque tiene unas connotaciones simbólicas muy, muy importantes que bueno, esas connotaciones se han retomado a partir de información de los mexicas, de los nahuas, y hemos tratado de rastrearla hacia el pasado. Así, esto se encontró una mujer que se propone murió durante el parto, y obviamente esta mujer tenía esa connotación en la parte nahua mexica como una guerrera, ¿no? Y identificamos que probablemente murió durante el parto o cercano al parto, porque todavía tenía el bebé aquí cerca de aquí, es donde estaba el bebé, en esta parte. Entonces, las implicaciones que tiene este entierro es que, según les digo, el pensamiento nahua, estas mujeres que morían en el primer parto se transformaban en guerreras, porque dentro de su cosmovisión creían que de hecho cuando daban a luz capturaban tenían a un cautivo, capturaban a un cautivo y ya era para ellos, ¿no? Entonces, a su muerte tenía el mismo trato, bueno, una categoría similar a la de los guerreros muertos en batalla. Mientras que los guerreros muertos en batalla acompañaban a Tonatiuh, al sol, desde el amanecer hasta el mediodía,
ya del mediodía hacia el anochecer, eran las mujeres muertas en parto quienes acompañaban al sol. Entonces de ahí la gran implicación que tiene simbólica este tipo de entierro. Otra de las de los entierros de que en este caso es de San Mateo Atenco. Para este periodo tiene una manera de disponer el cuerpo atípica, que es que esté extendido. Para el periodo clásico tardío y epiclásico que estamos abordando, la manera de enterrarlos era casi todos flexionados, casi todos con un fardo funerario. En este caso, en San Mateo Atenco se ha recuperado solamente un ejemplar de forma extendida, y en Santa Cruz Atizapán también hay único ejemplar. Obviamente que esto nos comenzó a causar ruido respecto a qué significaba que solamente esta persona le hayan enterrado de forma extendida, ¿no? Porque también el ajuar funerario no era muy, muy grande, pues era una cuenta de piedra verde, un vaso y restos de una figurilla. Estaban aquí, más o menos la reconstrucción de cómo estaba la pieza. Y pues comenzamos los estudios y trabajos para tratar de interpretar este entierro. Rastreando la información bibliográfica, comenzamos a ver que para ese periodo solamente había digamos en relación con nuestro sitio, un lugar donde también los enterraban de forma extendida. Y eso eran en Oaxaca, o sea, los oaxaqueños tenían para ese periodo esta manera de enterrar a sus muertos. De hecho, en Teotihuacán, que tiene su propio, bueno, tiene es una ciudad multiétnica, tiene su barrio oaxaqueño, y ahí es el único, bueno, también donde se están enterrando de forma extendida. En Monte Albán también se entierran de forma extendida. Entonces, eso nos llevó a conjeturar o a proponer que probablemente nuestro entierro de forma extendida sea de filiación oaxaqueña o cercano a esa zona. La reconstrucción de este planteamiento de que probablemente sea gente oaxaqueña que llegó a Toluca por alguna circunstancia sería más bien probablemente de cercana a la Mixteca Baja, que ya está entre Puebla y Oaxaca. Y eso lo estamos proponiendo a partir del análisis de este tipo de ollas, que esta olla tiene inclusiones de mica plateada, que con análisis arqueométricos podemos definir que el mineral es flogopita y biotita. Y para los materiales que vienen de la Mixteca Baja también tienen ese tipo de presencia de cristales, que es flogopita y biotita. La que tenemos inclusiones de mica en el Valle de Toluca se llama moscovita, es otra familia que químicamente es diferente. Entonces tenemos cierta evidencia que nos está como apoyándole la propuesta de que probablemente haya gente de la Mixteca Baja o cercana en el Valle de Toluca, o tal vez de Teotihuacán mismo, del barrio oaxaqueño, se movían a Toluca para intercambiar productos, algo así. Probablemente no necesariamente desde allá, desde la Mixteca Baja o desde Monte Albán. También tenemos aquí un tipo de entierro más tradicional, más común de cierta manera por las implicaciones que tiene a partir del análisis de los restos óseos, de la posición que está, es flexionada, no es atípica como la extendida. El tipo de materiales que viene con ellos es estos tres platitos. Y los platitos tienen una decoración, no sé si se alcanza a ver muy bien allá, pero son como líneas que nosotros denominamos patrón de pulimento. Es más o menos este tipo de líneas. Esa técnica ya se estaba usando para decoración en piezas en Teotihuacán, pero lo que hicieron los alfareros del Valle de Toluca fue modificar los motivos que se estaban plasmando en las piezas, y así
estos motivos son muy típicos del Valle de Toluca. Estas líneas, una banda y líneas concéntricas o líneas en diagonal, son muy típicas del Valle de Toluca. Este tipo de decoración, a diferencia de lo que podemos ver en Teotihuacán, que la técnica es la misma, pero los motivos son diferentes. Entonces eso nos permite, además de que, les digo, el análisis de la dieta de este sujeto, sus últimos 3 meses de vida, comió lo mismo que prácticamente todos los otros de San Mateo Atenco y de Santa Cruz Atizapán. Entonces esta era una persona que nació, vivió y comió todo de ahí mismo, de San Mateo Atenco, de la zona de la ciénega de Chimaliapan, digamos. En San Mateo Atenco también identificamos otra práctica que tiene que ver con un poco con un culto a los ancestros, porque debajo de un tlecuil o un fogón, digamos aquí, habían rocas donde estaba asentado el para atizar el fuego y todo eso, se encontró los restos de una mujer, más o menos de 44 años aproximadamente. Y rastreando el posible significado de por qué enterrar a una mujer debajo del tlecuil, porque también en la cosmovisión agua se tenía la idea de que el ombligo de la mujer se tenía que enterrar cerca del tlecuil, mientras que el ombligo del hombre se tenía que enterrar en un campo de batalla, para más o menos discriminar entre los espacios que iban a desempeñar o las tareas que iba a desempeñar cada uno de ellos. En nuestro caso encontramos, les digo, este entierro de mujer debajo de un tlecuil, y rastreando pude encontrar un poema de Nezahualcóyotl que más o menos, según yo, tiene una cierta relación en el hecho de por qué estar enterrada una persona debajo de un tlecuil. Aquí un poco obviamente más poetizado, ¿no? Mucho más bonito que la traducción al español, más o menos está aquí. Entonces probablemente sea una práctica que se venía haciendo desde muchos años atrás y se retomó todavía en la época de los mexicas. O sea, había un cierto núcleo mesoamericano que compartían los mismos pueblos, ¿no? Y aquí esta mujer también tiene a los últimos años de su vida una dieta diferente. Estamos aquí abajo. Mucho más relacionada con productos de marinos, digamos, ella probablemente sus últimos 3 meses de vida consumió más cosas o más recursos de tipo marinos, o en este caso cenagosos, ¿no? De las lagunas o de las cimeras. También tenemos otra categoría en estas prácticas funerarias de estos sitios, donde el cuerpo funciona como una ofrenda. No estamos ofrendando nada al cuerpo, sino el cuerpo es la ofrenda para los templos. O en nuestro caso, en Santa Cruz Atizapán, tenemos la estructura central, que es esta circular, y aquí se recuperaron dos entierros. En este sector, que es el entierro 10, se recuperaron solamente los huesos largos de esta persona y restos de un cráneo, así como un sahumador y un jarro, bueno, un florero. Y en el otro, el de la derecha, el entierro 2, solamente se recuperó un cajete asociado a esto, pero son los únicos entierros que se encontraron al interior de la estructura principal, digamos, para nuestro universo de estudio. Esto sería nuestro, guardando las proporciones, nuestro templo mayor o nuestra gran delegación. Y entonces aquí el individuo está cumpliendo un papel diferente. No estás ofrendándole al individuo, estás
el individuo forma parte de la ofrenda para sacralizar un espacio arquitectónico. Había diferentes maneras de ofrendar o de sacralizar un espacio. En nuestro caso fue con estos entierros, y obviamente no tienen la magnificencia o la connotación de aquellos recuperados, no sé, en la pirámide de la luna o en Templo Mayor, ¿no? Son otras dimensiones. Pero también se está practicando esta idea de ofrendar a un individuo dentro de un espacio arquitectónico para sacralizarlo. También en esta idea del cuerpo, del sujeto, también encontramos evidencias en San Mateo Atenco de restos de personas que no tenían algunos fragmentos. En este caso, le faltaban las vértebras cervicales, es decir, probablemente después de que el cuerpo adquirió, digamos, el estado cadavérico, le sacaron las vértebras. ¿Para qué? No tengo la menor idea, pero todo el demás cuerpo está articulado anatómicamente, está bien, solamente le quitaron las vértebras cervicales. En Teotihuacán, bueno, aquí también tenemos este otro ejemplo donde lo que quitaron fue el cráneo, la parte de arriba, y solamente dejaron la mandíbula. Quitaron la parte del cráneo y dejaron algunos dientes que también se recuperaron aquí. Una de las probables propuestas, y tal vez podría responder de cierta manera a estas ausencias de ciertos restos de hueso, es que se hayan convertido en herramientas. Por ejemplo, en la ciudad de Teotihuacán, muchos de los restos no se han recuperado tal cantidad de restos óseos porque muchos de ellos se transformaron en, bueno, los usaron para hacer punzones, para hacer otro tipo de instrumentos que formaran parte de la vida cotidiana. O tal vez otra explicación podría ser que el retirar ciertos huesos de estas personas pudieran removerlos y colocarlos en una especie de osario o hacer algún otro tipo de ofrenda o de práctica ritual. Por ejemplo, en San Antonio la Isla, en un paraje que le llaman Casiano, ahí recuperamos también restos de huesos largos y parte de la careta del cráneo asociados a 8 vasijas. Y el conjunto de esta ofrenda estaba relacionada probablemente a un ritual de agricultura, de bendecir probablemente los campos de cultivo. Entonces, tal vez en este caso también sacaron restos de estos individuos para poder utilizarlos en un segundo momento para algún otro tipo de práctica. Y también tenemos esta parte de las urnas funerarias con los entierros infantiles, que se caracterizan porque la gran mayoría de los que hemos recuperado y los que también se han recuperado en otras partes del centro de México, es que los infantes a término o recién nacidos se entierran en dos cajetes o en algunas ollas. Lo que yo, en nuestro caso en Santa Cruz Atizapán, se recuperaron afuera de la estructura central. Les digo, en la parte central solamente se recuperaron de estos entierros adultos. Estos infantes están en la parte de afuera y asociados a casas, digamos que era un espacio donde se enterraban, era en el piso de las casas. Y lo que yo estoy proponiendo como posible interpretación de por qué a estos infantes se entierran en estas urnas funerarias o la reutilización de estos cajetes como urnas funerarias, una explicación podría encontrarse en que también en la cosmovisión agua, estos infantes tenían una connotación diferente porque todavía eran infantes que estaban mamando y había un lugar específico para ellos dentro de esta idea del otro mundo de los nahuas, ¿no? Estaba el Mictlán, también estaba el Zincalco, que era donde se supone que estaba el árbol del Chichicauco,
Y estos infantes que habían muerto mientras, bueno, cuando todavía mamaban, iban a este lugar para esperar una segunda oportunidad y poder regresar a este mundo, ¿no? Y estaban en el árbol mamando de las de esta. Una segunda propuesta que creo que tal vez podría aplicarse también es que esta manera de ubicarlo, de hacer la urna, la utilización de los cajetes para hacer la urna, tal vez represente tal vez la alguna especie de la montaña sagrada o monte sagrado, y a lo mejor este el regresar a esa a ese espacio liminal y tratar de, bueno, como ejemplificar tu retorno a este mundo, donde estarías también esperando el reingreso al mundo material. Y una tercera es que pues simplemente podría simbolizar el vientre materno, ¿no? Tal vez, y esta relación mucho más cercana con la madre, porque los infantes que hemos identificado en Santa Cruz y en San Mateo Atenco y también en otros sitios, que ya tienen edades entre 3, 4, 5 años o adelante, ya se entierran directamente sobre el terreno del suelo, es decir, van en, ya tienen la misma categoría de un adulto, ya tienen un fardo funerario y ya se depositan directamente sobre la tierra. Y aquí la idea de también de uno de los profesores del doctor López Austin es que esta diferencia es que el bebé que solamente está amamantando, bueno, que está mamando, todavía no tiene una composición, digamos, dura o algo así, todavía tampoco adquiere una deuda, porque no ha consumido nada que haya producido la tierra. En cambio, los infantes de probablemente de 3, 4 o 5 años, estoy suponiendo que tal vez obviamente hayan consumido algún taco de maíz o hayan comido alimento sólido que proviene de la tierra, y por lo cual ya adquirieron una deuda con la tierra. Entonces se tiene que regresar y enterrarse directamente sobre la tierra para devolver esa energía que adquirimos del consumo de los alimentos no sólidos. Esta es otra de las ideas que pueden más o menos explicar parte de estos entierros y de los lugares de cómo se estaban preparando lo de los infantes. Y bueno, a partir de, como vemos, a partir de todas estas cosas, es que podemos identificar diferentes prácticas, ¿no? Podemos identificar o reconstruir ciertas maneras de cómo estas personas del Alto Lerma estaban clasificando de cierta manera a sus personas, ¿no? Como hay un tratamiento diferencial entre los niños que maman, entre los niños que ya comen alimentos sólidos y entre los adultos. También hay una diferenciación, obviamente, entre la gente de estatus alto, digamos, los dignatarios, y la gente del común, o la gente de la población común. También pudimos observar cómo, a partir de estos análisis, se pudo identificar la posible presencia de gente que venía de otra parte, que no era originaria de aquí del Valle de Toluca, en este caso de la Mixteca Baja, o les digo, o alguna afiliación étnica tal vez a la parte de Oaxaca. Entonces, la idea de la arqueología de la muerte es tratar de entender al entierro, que es el centro de atención, pero también a los objetos que están asociados, y también ir más allá de nada más una mera descripción de decir en qué consiste la edad y todo eso. Entonces es tratar de reconstruir siempre la historia de qué hay detrás de cada una de las prácticas, ¿no? Al fin y al cabo, como investigadores, eso yo creo que es lo que hacemos. En nuestro caso, la arqueología esta nos permite mucho la colaboración interdisciplinar con otros especialistas, que nos dan argumentos y nos permiten dar certeza a ciertas propuestas que estamos haciendo, ¿no? Para interpretar el pasado de cualquier sociedad. En este caso, el pasado de un fenómeno específico, que fueron las prácticas funerarias.
realizamos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, damos paso a la sesión de preguntas, de dudas, comentarios. Quien guste puede levantar la mano. Alberto, ahí sí me apoya entregando el... Ah, aquí está Jorgito, perdón. Sí, doctor Nogués. Gracias. Y también Carla, después, levanta la mano. Doctor Nogués. Ese sentido de la arqueología, ¿no? De, entra casi intacto los muertos, ¿no? Lo es, sí. Sí. Y a veces ten, es cierto, ilícito, pero pues es como si Luca, lo único que viviera sería aquí, sí, en Avenida Morelos, ¿no? Uh-huh. Y pues sabemos que una vida es una cosa hipotética, ¿no? Hay una vida alrededor de lo. Ajá. Pero pues es lo que los arqueólogos tienen más tienen más a la mano que nos acabas de presentar, ¿no? Y eso también hay que considerar, que muertos fueron vivos, sí, y los vivos enterraron a los muertos, ¿no? Sí, esa es la realidad. Y eso es muy interesante, mucho sobre la cuestión de los de las actividades mortuorias, ¿no? Uh-huh. Yo viví mi infancia en una área, cuenta de que había rituales a pesar, ajá, de todo, ¿no? Uh-huh. Ciertos objetos se tenían que proporcionar, la parte propiamente, vamos a decir, civil, jurídica, de los documentos, ¿no? Que se tenían que tramitar, uh-huh, las carrozas, el autobús que llevaba a los deudos, ¿no? Era interesante, ¿no? Yo lo recuerdo muy particularmente. La pregunta, dijiste que había en los tlecuiles. Ajá, debajo de un tlecuil. ¿Mientos se han descubierto? No, uh-huh, no vi con claridad. ¿Algunas imágenes o algo que tuviera que ver con fuego hogareño? Porque entre el. Uh-huh. Feminista, el lugar de la mujer, uh-huh, y que realmente gira el tlecuili, ¿no? Uh-huh. Porque las piedras son las tenamazli, nombre, las piedras, viene el comal, fuego, las pillas. Uh-huh. Esa viene de habitante, ¿no? Chántico, ¿no? Quería decir de que había un ritual muy particular asociado a tlecuili. ¿Y han encontrado algún tipo de figuritas asociadas? En nuestro caso, en este caso no. En el entierro que se recuperó en San Mateo Atenco, no tenía objetos. O sea, el único objeto que estaba asociado aquí a este individuo, a esta mujer, era este hueso retrabajado. No sabemos qué objeto era, pero está hervido y está retrabajado. Pero como una identificación hacia una figurilla de una deidad o algo así, en nuestro caso no. ¿No? Y las, bueno, es parte del, bueno, como parte de los contextos que trabajamos, las deidades que se recuperaron asociadas con fuego era el huehueteo, no, de cierta manera la única advocación que podríamos identificar más claramente hace una parte del fuego, pero no en asociación directa con tlecuiles, eso sí no. Sí, y sí, bueno, respecto, quería agregar un poco a su comentario de que los entierros sí son los contextos que mejor conservan a los objetos materiales.
Y de hecho yo creo que es única, es una de las pocas posibilidades o las pocas puertas que tenemos como arqueólogos para acercarnos a la intencionalidad de la gente que hizo eso. Es decir, al excavar un entierro, tú puedes ir observando cómo lo dejó hace 1000 o 2000 o 3000 años. O sea, es un momento que se congeló, porque después se enterró. Entonces esa es una gran oportunidad para poder entender y resignificar ese contexto de recuperación o de los entierros. En cambio, excavas una, no sé, una pirámide y tienes muchas reconstrucciones, excavas un terreno y está el campo de cultivo que ya fue constantemente removido. Es decir, de hecho, yo creo que es para entender o acercarnos al pensamiento de las personas en el pasado, es a partir de o a través del análisis de estos entierros, porque les digo, es una manera de casi que se haya quedado fosilizada, ¿no?, la intención de la persona. Sí, exacto, es una máquina del tiempo. Sí. ¿No? ¿De qué? Hola. Sí, bueno, ajá, tal vez sí, esa leyenda de que se ofrece un alma al diablo para que la construcción no se caiga, probablemente tenga un remanente desde la época prehispánica, pero no necesariamente un sacrificio. Digamos, podríamos distinguir entre sacrificio y ofrenda, porque un sacrificio es cuando obligas a alguien. No sé, por ejemplo, en la pirámide de la luna se recuperaron muchos entierros con las manos, bueno, de cautivos con las manos amarradas atrás. Entonces ahí sí estás hablando de un sacrificio para sacralizar el espacio. En nuestro caso no serían sacrificios porque estás encontrando estás encontrando solamente los huesos largos. Probablemente esta persona murió de forma natural y después removieron los huesos y los pusieron en esta estructura circular. Y el otro también está enterrado de forma anatómica, es decir, no tiene evidencias significativas de violencia para poder hablar de un sacrificio, sino más bien de una ofrenda. Y yo creo que obviamente en el mundo prehispánico no había mayor ofrenda hacia los dioses que la vida misma, ¿no?, del humano, no en el sacrificio, sino más bien en la ofrenda, ¿no?, con un carácter mucho más sagrado, no tanto del otro, como más bélico. ¿Alguna participación más? Sí, acá, por favor, Jorgito, y luego a la izquierda. Muy interesante lo Gracias. Que nos comenta, doctor. Desde mi ignorancia en estos campos, la posición de los entierros que han encontrado, de los cuerpos. De los cuerpos. Sí. Iba leyendo lo que usted nos presentó. Ajá. Y los hombres siempre están hacia el lado derecho. Uh-huh. Y las mujeres hacia el lado izquierdo. Uh-huh. Ahí hay alguna explicación, seguramente. Esa es mi primera pregunta. Es también va cambiando la orientación en que se colocan los cuerpos. Unos van hacia el norte, otros están hacia los diferentes puntos, ¿no? ¿Eso también tiene alguna relación con el sexo, con la edad, con el estatus o con la actividad a la que se dedicaban? ¿O qué hay ahí? ¿Por qué los cambiaban de posición? Porque hoy, por ejemplo, dicen, ¿cómo entra uno al panteón? Con los pies por delante, ¿no? ¿Y cómo entra uno a la iglesia cuando los que somos católicos? Entra uno, bueno, pasan al féretro con la cabeza hacia adelante y los pies hacia afuera, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero ahí hay toda una explicación
Entonces, sí, pues, esa es mi pregunta. Gracias por su pregunta. Pues desgraciadamente, aunque sí observamos ciertas tendencias respecto a la orientación de cómo se estaban depositando entre hombres y mujeres, no tengo una respuesta clara de a qué obedece eso. Y la otra orientación de por qué los estaban cambiando de lugar, probablemente es que no había una estandarización como ahora, ¿no? De que pues más bien lo enterrabas como tú creías y hacia dónde más o menos. O sea, no había una como una prohibición o una algo muy establecido, ¿no? Sí, porque además muchos, obviamente en esta época no teníamos o no se tenía la concepción de panteón o de un espacio sagrado. Entonces todas estas personas están enterradas debajo de las casas o debajo de los patios. Entonces era un asunto mucho más cercano. Y aquí el muerto no, bueno, en esa época el muerto no asustaba, el muerto no dejaba de actuar. El muerto lo enterrabas cerca de ti porque en la otra vida seguía trabajando para la casa, seguía trabajando para la familia. Entonces también adquiría un rol distinto, no desaparecía simplemente, sino también trabajaba desde la otra parte. Bueno, mi pregunta es si los objetos cerámicos ofrendados en las prácticas funerarias eran elaborados. En realidad, esa es bueno, una de las otras temáticas que trabajo y que me gusta mucho es la biografía cultural de los objetos, como platicaba. Y es bueno, esto se sienta a las bases en entender la característica física del objeto, ¿no? Aquí morfológicamente es igual, ¿no? Pero obviamente si esto lo encuentro en la iglesia y esto lo encuentro en el mercado, va a tener un simbolismo diferente, aunque físicamente sea la misma pieza. O sea, en ese sentido también los objetos que se están recuperando como parte del ajuar funerario no eran elaborados ex profeso. O sea, esos mismos o cajetes de esos, o vasos de esos mismos formas se estaban empleando también para cocinar, se estaban empleando para comer. No hay una discriminación entre objetos específicamente para la práctica funeraria. Incluso en la, por ejemplo, en la formación de las urnas para los entierros de los infantes, hemos identificado que obviamente la muerte de un infante o cualquier muerte es un evento inesperado, ¿no? Entonces no estás como guardando tus cajetitos para ver si cuando alguien sea un bebé se te va a morir, sino he identificado que muchos de estos, bueno, algunos de estos cajetes tienen desgaste en sus bases, lo cual implica que probablemente primero formaba parte de la vajilla de servicio y después se reutilizó como urna funeraria. Sí. Pero es parte de la reconstrucción de la historia de vida también de los objetos y la historia de vida del sujeto en el que estamos viendo. Gracias. ¿Alguna participación más? Sí. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Es cuando lo ponen sentado, como sentado. Sí. Sentado. Santa Cruz. La gran mayoría de los restos óseos, como forman parte de proyectos de investigación, actualmente se encuentran resguardados en la UNAM, en el Laboratorio de Osteología del Instituto de Investigaciones Antropológicas, porque todavía se están procesando, digamos, se siguen estudiando. Pero la doctora Yoko lleva muchos años
gestionando con los municipios de la zona, con Santa Cruz Atizapán y con San Mateo Atenco, para la creación de museos. Y en esos museos depositar todos los objetos que ya ha, con los proyectos con los que ya ha trabajado. Entonces lo ideal es que en un futuro no muy lejano y con las gestiones suficientes con los presidentes municipales, se pueda tener un museo en el cual puedan depositarse todas estas piezas, estos objetos. Y ajá. Casiano. Sí, Casiano. Sí. El paraje de Casiano está del lado, bueno, más cercano hacia las faldas del Nevado de Toluca. En esa parte donde están las minas de Tepujal, por ahí está el paraje de Casiano. Y en San Antonio la Isla es uno de los pocos municipios del Valle de Toluca que tiene su museo. Tiene un museo muy lindo en el Palacio Municipal, que tiene que ver con esta historia de la vida lacustre de la zona del Valle de Toluca. Aunque ahí no puede ver restos óseos, pero sí pueden ver otro tipo de piezas que están relacionadas con el desarrollo del Valle de Toluca, que ahí en San Antonio la Isla se han recuperado piezas desde hace 3.000 años más o menos, hasta muy bueno, parte de la colonia, en un contexto muy específico, que es un ojo de agua, que está por la unidad habitacional. Bueno, también está el ayuntamiento bueno, el centro de San Antonio la Isla. Hacia el norte está un lugar que le llaman el Calvario, y más adelante, como a 100 o 200 metros, está el ojo de agua. De ahí, de ese lugar es donde se han recabado muchas de estas piezas que le digo que tienen una antigüedad más o menos de 3.000 años. Pero esas piezas están exhibidas en el Museo Municipal. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Alguien más? Sí. Doctor, por su conferencia, ¿me podría repetir el barrio de San Mateo donde se han encontrado estos entierros y el periodo de excavación de ellos? Creo que el barrio se llama San Pedro, no estoy muy seguro, pero el paraje, le digo, seguro para ubicarse por la unidad deportiva. Ajá. Eso es seguro, en la unidad deportiva, en los alrededores de la unidad deportiva es donde trabajamos. Ajá. Y la intervención se hizo, o de donde provienen estos restos, es de 2009, entre marzo y mayo de 2009 trabajamos ahí en ese paraje de Espíritu Santo, le conocen ahí. Muchas gracias. Okay. Bueno, creo que ya no hay preguntas. Yo comentar algo. Todas las preguntas que se pueden hacer a un entierro, ¿no? Cuando sí. Se encuentra se hacen preguntas de manera muy diversa. Uno a lo mejor se va principalmente por el lado de la cosmovisión, por las creencias que la gente de antaño tenía sobre lo que sucedía después de la muerte. Pero vemos que viendo con mucho detalle, teniendo otras preguntas, pues no nos iluminan solo sobre ellos, sino también sobre la vida, ¿no? Sobre a lo que se dedicaron, sobre cómo enfrentaron el momento de la muerte los deudos, o sea, no solo el muertito, sino la gente que rodea, cómo eran parte de esas prácticas sociales, ¿no? Que se desarrollaban. Increíble que pueda uno saber las dietas antiguas, ¿no? La ocupación de la gente a partir de las marcas, que es trabajo constante, deja en los huesos, en fin. No es solo entonces la tecnología, no es solo el concurso de numerosas disciplinas, sino en principio el planteamiento de preguntas. Las preguntas son las que nos hacen ir y buscar
A ver con qué podemos resolverlas, ¿verdad? Bueno, nada más para el público, sí me gustaría que comentaras qué es un entierro primario, un entierro secundario, porque lo menciona, apareció mencionado. Y algo que llama la atención en estos entierros de infantes, que son depositados en ollas o en cuencos, ¿no? A veces no es una olla, es a lo mejor un plato, un cajete. Otro tipo de restos que recuerdo se entierran en eso, en ese tipo de materiales cerámicos, es cabezas. En otras tradiciones, en otros lugares, pero son cabezas, ¿no? Sí, visto. En Veracruz se depositan cabezas así en cuencos, y en Teopancasco también, que es una especie de barrio veracruzano de Teotihuacán, también se recuperaron cabezas en estos cuencos. Hay una entonces en esta idea de que la ollita puede equipararse al vientre materno, o sea, al contener a un niño, también el estaba pensando no solo en la madre que da a luz, sino en la madre la tierra como mujer, la principal ofrenda que se le hacía, al menos en el posclásico, era el sacrificio, se hacían decapitaciones. Entonces a lo mejor por eso también tiene que ir en ese tipo de contenedores. No sé. Sí, pero las decapitaciones son de adultos. No hay infantes. Ahí no son infantes. No. Yo he visto o leído más bien de decapitados así en estos cuencos, son adultos. Sí. Y respecto a estos otros, que los infantes, casi todos aquí en el centro de México, porque lo he visto en San Mateo, en Santa Cruz y en Teotihuacán también, que es usar cajetes de esa forma, o sea, no se usan, digamos, platos extendidos, no se usan platos divergentes, se usan cajetes semiesféricos que en su conjunto con la otra pueden formar esa especie como de bomba, ¿no? Esa especie como de figura, de urna. Tampoco se están elaborando urnas exprofeso para estos infantes. O sea, como dices, tal vez sí, obviamente había muchas muertes de infantes, y una tal vez demanda sería tener una urna para infantes, pero no, se está reutilizando y se está resignificando a partir de la utilización de estos dos tipos de cuencos para ese que probablemente sí sea como el vientre materno o el vientre de la madre tierra también. Y respecto a la posición, bueno, lo de los entierros primarios y secundarios, un entierro primario es el que no sufre una alteración, o sea, es aquel que se deposita directamente sobre el terreno y ya no tiene ningún movimiento, ya se queda ahí y ya lo recuperamos así. Un entierro secundario sería, por ejemplo, el individuo que se recuperó en la estructura central, donde nada más encontramos los restos de huesos largos. Eso ya sería un entierro secundario, porque ya antes obviamente se depositó en otro lugar, se sacó y se trajo a este espacio, entonces sería un entierro secundario. Y ya también ahí están los colectivos, que hay varios entierros en conjunto, y así se van ampliando las categorías, ¿no?, que estamos usando para tratar de clasificar los entierros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues agradecemos al doctor Gustavo esta conferencia. A nombre del colegio le entrego su constancia correspondiente y le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Para finalizar, bueno, queremos agradecerles a ustedes que nos hayan acompañado e invitarlos a la siguiente sesión de nuestro seminario. Es el 11 de junio. La conferencia se titula La vida sexual de los nahuas prehispánicos,
y lo imparte la doctora Miriam López Hernández de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Esperamos contar con su asistencia. Muchas gracias. Sí, es a la misma hora. Gracias.